Bueno, normalmente nunca cojo ningún papelito cuando tengo que dar un discurso, pero bueno, esta vez voy a hacer uso de la chuleta. Después de 2 días muy intensos, bueno, lo hago así porque no quiero olvidarme de nadie en este último discurso. Espero que alguno se acuerde de mi presentación inicial, de cuál es el objetivo de Fertinova, conseguir la información y encontrar soluciones. Y espero que en estos 2 días hayan encontrado o hayan recibido información útil para su propio uso y que haya sido un éxito. Si es así, entonces ha sido un congreso muy exitoso. Había muchos participantes, pero bueno, para que el congreso tenga éxito necesitamos un público estupendo como el de aquí. Me gustaría darles las gracias por haber venido. Puedes tener un público estupendo, pero si los oradores no están ahí, no hay mucho que hacer. Así que muchas gracias igualmente a todos los oradores que han presentado aquí su punto de vista sobre el agua o el resultado de sus experiencias o actividades. También quiero agradecer a todos los que nos han enviado los abstracts para los pósters porque han realizado un gran esfuerzo y el resultado ha sido muy bonito. También todos aquellos del mercado tecnológico, gracias porque por supuesto ha sido un trabajo arduo para ofrecer todos los logos e información y hacer que ahí fuera fuera todo tan interesante. También se necesita un lugar para celebrar el congreso, así que muchas gracias también a IFAPA por acogernos aquí, no solamente hoy, ayer, sino los otros días, porque bueno, hemos estado 4 días con el equipo de Fertinova. Así que gracias también a Jerónimo y Salvador por habernos acogido, porque bueno, sois un grupo grande. Somos un grupo grande. Y igualmente se necesita una organización adecuada, y por supuesto eso no lo he hecho yo por mí misma. Los socios de la organización han sido Ronnie Thompson, Melissa, Evangelina, Miguel, Elefteria, Carlos y Juan José Magán. Muchas gracias por el esfuerzo que habéis realizado durante el último casi año. También Roca, que ha hecho un trabajo duro también para traer aquí a todos los agricultores y por realizar las entrevistas. Y finalmente aquellos a los que no vemos. Yo los veo, están sentados aquí, aquí, aquí. Ahí veis a Tere. Bueno, pues el ordenador le ha dado muchos problemas, pero tengo aquí la lista. Gemma, Antonia, Lidia, Virginia, Rafa, Romina, Teresa, José Luis, Lola y mi compañero que ha estado trabajando durante un mes. La mitad de mi cerebro se la he pasado a él. Así que bueno, pues este último mes ha tenido que aguantarme también. Así que muchísimas gracias a todos. Creo que deberíais levantaros, por favor. Muchas gracias a todos y a las personas que están ahí al fondo. Habéis realizado un trabajo estupendo. Parece que es muy fácil, pero yo sé por propia experiencia que no es así en absoluto. Y hay también otras 4 personas de IFAPA que para ellos habrá sido un poco una pesadilla: Miguel, Elisa, Milagros y Evangelina. También para todos vosotros un aplauso porque realmente lo merecéis. Y nunca se podría celebrar el congreso si no hubiera un proyecto y si no tuviéramos los resultados de un proyecto. Así que después de 3 años, tengo que decir que ha sido un honor para mí trabajar con un grupo como el equipo de Fertinova.
Hablamos de aproximadamente unas 60 personas y tengo que decir que desde el primer día ha sido un grupo de trabajo muy intenso. Nos hemos convertido en amigos prácticamente. Así que a todos vosotros, creo que todavía quedan por aquí dos o tres, muchas gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho, porque sin vosotros esto no habría sido posible. Así que para todo el equipo de Fertinova, por favor, un gran aplauso. Y con estas últimas palabras, espero verles mañana en las visitas y si no, espero volvernos a ver en otra ocasión. Y bueno, espero que podamos seguir debatiendo tal como lo hemos hecho aquí en estos últimos días. Gracias. Hello.